Hola, ¿qué tal, amigos? Mi nombre es Enrique Palacios. Soy pintor, soy artista plástico. Yo soy el creador de la portada del disco The Queen of the Murder Scene de The Warning. Yo soy nacido en Hermosillo, Sonora. Estudié artes plásticas en la Universidad de Sonora y posteriormente me vine a especializar acá en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de México. Actualmente resido en la Ciudad de México. Mi trabajo en general se basa en la figura humana. La pintura es estilo realista. La técnica generalmente es óleo. A veces cuando me pongo a experimentar utilizo técnicas mixtas, pero en general el óleo es lo que uso casi siempre en mis pinturas. La figura humana siempre, siempre trato de que esté presente porque para mí inspira mucha belleza. Creo que la inspiración principal que tuve fue de mi padre. Mi papá es artesano, trabaja la madera. Pues desde chico siempre fui admirador de su trabajo. Cuando tuve edad, le ayudaba con su trabajo. Y ya cuando tuve oportunidad de estudiar, pues entré de lleno a las artes plásticas. Me decidí especializarme en pintura precisamente. Pero bueno, creo que la primera figura que me inspiró para las artes fue mi padre. Tengo una anécdota muy especial con esa pregunta. Cuando yo terminé la licenciatura en Artes Plásticas en la universidad, había tres maneras de titularme. La más fácil, por así decirlo, era por promedio. Yo tenía el promedio de 9.2, creo, en aquel entonces. No necesitaba hacer nada, me iba a titular por promedio. Pero no estaba tan satisfecho con eso. La siguiente manera de titularme era haciendo un proyecto y la otra una tesis. Yo decidí hacer mi propio proyecto de titulación, que fue una exposición. Se enfocaba en una obra en específico donde me tardé casi un mes trabajando diario. Creo que ha sido la obra que más me ha enseñado, en la que más tiempo he estado frente a un lienzo sin distracciones. A simple vista es una botella de vidrio vacía. Elaboré un trabajo de investigación donde hablaba del vacío que puede haber en la belleza. Fue la obra que más he tardado en realizar. Yo siempre he estado a favor de las redes sociales y se utilizan de una manera práctica. Yo me he enfocado en utilizar mis redes exclusivamente para el trabajo. Da resultados. Rudy me contactó por Instagram, él vio mi trabajo ahí, me mandó mensaje, después hablamos por teléfono y me empezó a platicar sobre el proyecto, que me pareció muy interesante, y pues así fue por Instagram, fue por una red social. No se me ha dado, no he tenido la oportunidad. Bueno, sí las vi tocar en vivo en su estudio de grabación cuando nos reunimos para hablar sobre el diseño del arte del disco. Me tocó estar en el estudio mientras estaban grabando precisamente el disco de The Queen of the Murder Scene. Fue una experiencia muy bonita porque aparte yo me estaba inspirando para la portada, y verlas tocar en vivo fue muy útil para el proceso creativo del álbum. Me hablaron para que fuera al estudio de grabación. Nos juntamos, la banda, Rudy. Empezamos a platicar sobre lo que significaba para ellas el disco, de dónde había nacido. Y empezamos a hablar, a hacer trabajo de mesa. Empezaron a caer las ideas. Yo me llevé mi cuaderno de bocetos. Estuve bocetando algunas imágenes para la creación. Las ideas fueron surgiendo. Fue un trabajo que hicimos en equipo. Todos estuvimos muy de acuerdo sobre lo que iba surgiendo. Fue un trabajo que disfruté mucho hacer porque todo fluyó de una manera muy bonita. Enrique, está con ganas, te lo bañaste muchísimas, muchas gracias. Gracias, nos encantó. Gracias.
Yo empecé estudiando diseño gráfico y me tocó hacer algunas portadas de discos de amigos músicos. Creo que la primera portada que hice fue para un grupo norteño, grupero, y me gustó mucho porque pues, era algo que nunca había hecho. Siempre he tenido amigos artistas y me han pedido que les diseñe la portada de su disco. Y bueno, en un futuro, la verdad, no tengo algún artista así en específico. Creo que si me hablaran, sería muy interesante, sea cual sea el género. Es algo nuevo para explorar, siempre es una aventura. Yo estaría muy contento de colaborar con cualquier artista. Bueno, en general me gusta casi de todo. Creo que lo que más me gusta escuchar en esta etapa de mi vida sería un poco de rock oldie, de rock en español. Bueno, depende del momento. Si estoy haciendo una carne asada, me gusta escuchar la banda. Bueno, según lo que he visto en las redes sociales, el álbum ha tenido mucho éxito, ha tenido un buen impacto, sobre todo porque cuando creamos el diseño de arte, lo hicimos de una manera muy universal, que fuera para un rango de edades amplio. Sí, es un tema medio oscuro, pero visualmente es algo un poco universal. Pueden ver algo impactante en la portada, pero no de manera fuerte. Lo que yo he visto en las redes sociales son muy buenos comentarios sobre el diseño de arte en países en general. En lo personal, no solo para las artes plásticas, sino para cualquier carrera, deben seguir su pasión. Si es algo que realmente les mueve y les apasiona, adéntrense, no importa si es teatro, danza, música, son artes o cualquier otra cosa. Y siempre existen algunos miedos, porque la gente siempre dice que son carreras muy difíciles para poder vivir. Yo les digo que realmente el trabajo, sobre todo en las artes, si no hay, uno se lo crea, siempre hay solución para todo. Entonces, es mucha la diferencia estar haciendo algo que no te apasiona a estar haciendo algo que realmente te apasiona, aunque te estés aventurando a algo donde no sepas qué va a pasar en un futuro. Realmente, si algo te apasiona, creo que siempre vas a poder salir adelante si confías en ti y confías en el éxito que vas a tener, si le echas todas las ganas del mundo. Estoy muy contento, la verdad, de haber colaborado con estas chicas. Estoy muy contento con Rudy. Obviamente volvería a colaborar con ellos. Son una muy bonita familia. Y bueno, espero que a todos les haya gustado no solo el diseño de arte, sino la música que crean estas chicas. Creo que son unas chicas que disfrutan demasiado lo que hacen y es por eso que les sale tan bien. Y bueno, pues muchas gracias a todos. Espero vernos en un futuro y les deseo lo mejor, ya saben. Saludos.